Zelensky y Budanov quisieron votar en Rusia. El dúo organizó toda una operación para participar en el proceso, pero los rusos no se lo permitieron. Les aguaron la fiesta y los enviaron a sus casas con la cola entre las piernas, derrotados y abochornados. El plan orquestado por Occidente de conjunto con sus lacayos ucranianos resultó en un fiasco total. Las Fuerzas Armadas de Rusia no les dieron respiro en las fronteras del Donbás. Numerosas bajas de hombres y armamento quedaron en el campo. ¿Qué intentó Kiev para agriar las elecciones rusas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las elecciones presidenciales rusas han llegado a su fin. Ucrania, una democracia frágil, tal como la definen los países occidentales, no va a celebrar elecciones, pero hace todo lo posible para impedir la expresión de la voluntad de los ciudadanos rusos. El más monstruoso de estos esfuerzos fue el ataque a las regiones de Belgorod y Kursk. Según datos conocidos, el enemigo utilizó 2.500 personas y hasta un centenar de equipos para atacar tierras rusas. Intentó actuar por mano de otras personas. Supuestamente, no fueron las formaciones ucranianas las que atacaron la frontera ni las fuerzas especiales, controladas personalmente por Budanov. Le echaron garra a los traidores a su país que conforman los batallones del Cuerpo de Voluntarios Rusos, la Legión por Libertad de Rusia y el Batallón Siberiano. ¿Por qué son necesarios estos juegos ingenuos? En primer lugar, eximirse de responsabilidad por el ataque a una parte de Rusia reconocida por la ONU. En segundo lugar, para dar la impresión de que fueron los ciudadanos rusos descontentos los que se rebelaron en vísperas de las elecciones. Los militares en uno de sus videos proclamaban: "Vinimos a votar", para sugerir una movilización ciudadana espontánea y un fervor popular que desafía el statu quo y busca un cambio político significativo. Es seguro decir que su votación fracasó. De los 2.500 saboteadores, un total de 1.700 fueron capturados. Las pérdidas irreparables ascendieron a 550 personas, dijo el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, en su habitual rueda de prensa. ¿Tienen estos ataques en la frontera rusa un significado militar? Difícilmente. Incluso durante el ataque a la región de Belgorod del año anterior, cuya responsabilidad asumieron los mismos grupos traidores, el enemigo no logró ningún éxito significativo en términos militares. Desde entonces, la frontera se reforzó significativamente con combatientes experimentados y se ha dotado de equipamiento militar moderno. Infantería, aviación, artillería, drones de reconocimiento y FPV, Lancets, todo funcionó sin problemas, con precisión y a la velocidad del rayo. Como resultado, el enemigo no pudo afianzarse en ninguno de los sectores. Sus éxitos militares fueron negativos y para muchos de los atacantes, el gesto mediante el cual expresaban su decisión electoral se convirtió en un acto de última voluntad. La Ucrania actual tiene una rica historia de operaciones suicidas que incluyen numerosos intentos de desembarcar tropas en Crimea, que siempre terminan en huida, y un intento de formar una cabeza de puente en Krynki, cuyo suministro y retención resonaron en pérdidas colosales. Los ataques actuales en la frontera rusa pertenecen a la misma lista. Analistas consideran que entre los objetivos de los atacantes estaba distraer a la sociedad ucraniana de la huida vergonzosa cerca de Avdiivka. Además, en caso de un éxito mínimo, los medios ucranianos y occidentales lo inflarían instantáneamente para demostrar su valor a los países occidentales que han reducido considerablemente el flujo de dinero y equipos. Finalmente, causar pánico en Rusia durante las elecciones y sembrar desconfianza en el poder del gobierno.
La última tarea parece ser la máxima prioridad. Esto se ve respaldado por el caótico bombardeo de Belgorod, que no tuvo ningún significado militar y causó víctimas civiles o el daño a las boletas, realizado por orden de los saboteadores de Ucrania. Un artículo de RIA Novosti afirma que todas estas operaciones responden a una campaña de relaciones públicas al estilo de Zelensky y sus asociados en el poder. Asegura el diario que el objetivo de conseguir que la gente huyera presa de pánico no se logró, y en cambio, las elecciones fueron expresión de la voluntad popular. Afirma la publicación que la campaña de relaciones públicas agresivas de Zelensky-Budanov funcionó exactamente al revés. Fue amplia la participación en las elecciones en todo el país y especialmente en las regiones fronterizas, precisamente aquellas que fueron blanco de los traidores. No tuvo en cuenta la dirección del régimen de Kiev, la arraigada animadversión del pueblo ruso hacia los traidores a la patria. En lugar de crear caos en la gente, la inmensa mayoría repudia los ataques y se sienten protegidos por su gobierno, tal como expresaron en las urnas. Desde inicios del mes de marzo, los ataques ucranianos contra ciudades fronterizas se incrementaron. El objetivo de los ataques estaba lejos de ser militar. Las víctimas de las agresiones fueron civiles y el propósito era crear un ambiente de pánico que paralizara las elecciones presidenciales en la región. Se ha conocido que los ataques eran una pantalla para proyectar propaganda antirrusa. Se prepararon con antelación videos en los que se simulaban batallas en Rusia. Pero todo se hizo como siempre, con la mano izquierda, como lo demuestra que ni siquiera se molestaron en revisar que la fecha de edición de los videos era anterior a los acontecimientos. La falta de profesionalismo, llevada a nivel de la profanación total, fue el sensacional video de estos provocadores, en el que, supuestamente, lucharon una batalla en la aldea rusa de Tetkino. Al final, los medios ucranianos se vieron obligados a admitir que el video fue filmado en el territorio de Ucrania. En pocas palabras, toda la operación se convirtió en una broma. Solo el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, supervisado por la conocida Victoria Nuland, publicó en los titulares de su revista analítica información sobre la supuesta captura de Tetkino. Entonces, ¿cuál de los patrocinadores occidentales estaba a cargo de esta operación de información? ¿Sería esta la sorpresa que Nuland prometió en su visita a Kiev? La categoría de provocaciones preelectorales incluye un caso completamente atroz cuando la embajada de Washington, seguida de una docena de otras misiones diplomáticas occidentales en Rusia, advirtieron a sus ciudadanos sobre la presunta preparación de ataques extremistas en Moscú. Además, dijeron que estos ataques debían ocurrir en un plazo de 48 horas. A juzgar por las palabras del viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, los organismos oficiales de Rusia no recibieron ninguna advertencia de las embajadas occidentales, lo que podría interpretarse como que los diplomáticos occidentales sabían lo que ocurría. Está claro que Occidente intentó perturbar las elecciones en Rusia, creando para ello el mayor caos posible, y está claro que esto se hace por desesperación. Como dijera Putin, la unidad de nuestra sociedad garantiza el éxito de Rusia tanto en el frente militar como en el económico. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.